Yo no escucho nada. Ah, ahí sí. Bien. Ahora, sí, perfecto. Hola, Marily, ¿cómo estás? Bien. Hola, buenas tardes aquí en Santiago. No sé para ti, ¿sabes? ¿Qué horas son? ¿Ya podemos empezar? Vamos. Ya, bueno, empecemos. Primero, gracias, muchas gracias, Marily, por estar con nosotros. Con disposición de hacer el cargo de una de las dos exposiciones o conferencias magistrales de este evento que son trayectorias de las crisis en América Latina, actores, procesos y conflictos desde perspectivas disciplinares. Es un simposio que realiza el contexto del proyecto de internacionalización. El lugar de la cultura o de la cultura en las crisis y transformaciones sociales y políticas en la América Latina del siglo XXI, construyendo saberes latinoamericanos y latinoamericanos. Entonces agradecemos por tu disposición de una ponencia con el título Liberar el pasado de su propio exilio, autóctonos y melancolía social. Vladimir Safatle es profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de São Paulo, pero él no es solamente un destacado académico, también es un intelectual con alto compromiso político y con una presencia importante en los medios nacionales e internacionales. Y además me enseñaron a través de Wikipedia que es un compositor de música, que no lo sabía, iba a decirlo. No lo sabía porque no es la primera vez que está con nosotros, que podemos saludarlo como convidado en uno de nuestros eventos académicos. Ya colaboró como evaluador externo en un examen de doctorado. Fue invitado del proyecto Fondesit, Urbanidad, Subjetividad y Afectos en la Literatura Brasileña Contemporánea, bajo la responsabilidad de Natalia López y quien habla, y ya participó con charla en las Jornadas Brasileñas 2020. Vladimir es profesor titular de la Cátedra de Teoría de las Ciencias Humanas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo, con las disciplinas y con la focalización en las áreas de filosofía, teoría política y psicoanálisis. Él también tiene intervenciones políticas, de temas políticas en periódicos, primeramente en la Folha de São Paulo, uno de los periódicos más importantes de Brasil, y recientemente también el periódico español que todos conocemos en el país. Vladimir, obviamente como resultado de las coyunturas políticas y una curiosidad, nació con nosotros aquí en Santiago de Chile en 1973, obviamente de la coyuntura política como hijo de exiliados, y después 73, todos se imaginan, tenía que regresar a Brasil, entonces pasó su infancia, lo que yo sé, en el interior de Brasil, un poco fuera, me parece, de los gran espectáculos políticos de la dictadura en el propio Brasil. Inicio de este siglo, él se doctoró en Francia, Universidad París 8, bajo la orientación de Alain Badiou. Su tesis de doctorado titulado, la traduzco luego, La pasión del negativo, modos de subjetivación y dialéctica en la clínica lacaniana. Esta tesis fue publicada primero en Brasil en 2005 por la Universidad Estadual de São Paulo y fue traducido para el francés y publicado en Francia también. No voy a mencionar todos el número importante de sus publicaciones, solamente por curiosidad voy a referirme a dos. Una publicación que salió también aquí en Chile, en LOM, 2013, La izquierda que no teme decir su nombre, LOM 2013. Y la otra publicación que era importante para nosotros, también motivo para invitarlo a nuestro proyecto Fondesit, sobre un tema que nos interesa.
utilizaba mucho sus investigaciones, sus reflexiones teóricas sobre la teoría que afecta. Un libro que salió en 2015 en Brasil, por el título traducido, El circuito de los afectos, cuerpos políticos, desamparo y el fin del individuo. Un libro que fue publicado en Cali, en Ecuador, 2019, en una traducción en español. Como les dije, hay numerosas otras publicaciones de la línea que ustedes encuentran fácilmente en el Internet. Y tengo ahora la palabra con él para esta conferencia magistral, Liberar el pasado de su propio exilio, autóctonos y melancolía social. Será una ponencia, me imagino, de 40-45 minutos y después tenemos 15-20 minutos para debatir, comentarios y observaciones del público. Y también el público, tanto que está con nosotros presencialmente como está con nosotros digitalmente o virtualmente. Otra vez. Vladimir, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias por esta invitación más una vez. Para mí es un gran honor, una gran felicidad de estar presente acá. Gracias a Rost por la organización de este simposio. También me gustaría de aprovechar este momento y agradecer a Marlore Miranda, que es la representante de la Universidad de São Paulo, en el consorcio, este consorcio interamericano, y que fue la responsable por hacer todo de la parte de la universidad. Fue un trabajo absolutamente magnífico que yo tengo mucha felicidad, ¿no?, de tener en este proyecto, ¿no? Entonces, me gustaría empezar mi ponencia. Yo empiezo diciendo que actualmente la reflexión sobre la noción de libertad es parte de consideraciones sobre el concepto de autonomía y su estructura normativa. Pero un eje históricamente constitutivo de tal reflexión se encuentra en el concepto de autoctonía. Este eje merece consideraciones más estructuradas. Una elaboración sobre la libertad que se centre solo en discusiones sobre la autonomía corre el riesgo de perder dimensiones fundamentales respecto de los procesos de realización concreta de la emancipación a través de las luchas sociales. El rol de la relación con el territorio en la constitución de la experiencia social de la libertad acompaña el pensamiento occidental desde al menos la antigua Grecia. Por supuesto, esto no es solo una característica occidental, pero con respecto a la matriz occidental, recordemos inicialmente cómo el concepto griego de libertad, euletheria, se constituye progresivamente sobre la base de una experiencia negativa de desorden y caos. Por esa razón, la euletheria siempre estará ligada al crecimiento sin trabas que garantiza el vínculo con el lugar de nacimiento. Basta recordar cómo el término eleuteria tiene su raíz en el indoeuropeo leud, que significa crecer, desarrollarse. Crecer gracias al arraigo en un pueblo o territorio que nos permite llegar a ser quien somos. De ahí que algunos comentaristas digan, yo cito Peggy Álvarez, contrariamente a una idea que se ha vuelto tan común como difícil de justificar rigurosamente, la libertad no fue inicialmente percibida por los griegos como el bien jurídico que se distingue el hombre euléteros del esclavo, sino como la relación exclusiva y precaria a un territorio compartido que hay que defender siempre de la amenaza. Por lo tanto, podríamos preguntar sobre los tipos de vínculos con el territorio autorizado por la noción de autoctonía. Por ejemplo, al pensar en la experiencia griega de libertad, Michel Foucault no dejará de resaltar el profundo sentido de posesión
que implica para los griegos el ejercicio de la libertad. De ahí declaraciones como, yo cito Foucault, en la filosofía antigua, la vida soberana es generalmente una vida que tiende a establecer una relación consigo mismo que es del orden del goce. Los dos sentidos de la palabra, a la vez como posesión y como placer. La vida soberana es una vida en posesión de sí misma. Una vida en la que ningún fragmento, ningún elemento escapa al ejercicio de su poder y soberanía sobre sí mismo. Ser soberano es ante todo ser tuyo, pertenecerte a ti mismo. Bien, el goce como posesión, y esto bien lo sabía Foucault, está ligado al horizonte jurídico del uso de una propiedad. Sin embargo, esta operación de pertenencia puede tener, en el caso de ciertas corrientes del mundo griego, singulares inflexiones, más allá del ejercicio inmediato de defender el vínculo físico a un territorio que poseo como propietario. En estos casos, la posesión y pertenencia que supone la libertad no es ajena a las formas sociales de desposesión. Estos casos en los que la desposesión es la condición de una posesión de otra naturaleza merecen ser tenidos en cuenta si queremos comprender las potencialidades inherentes al concepto de autoctonía. Por ejemplo, recordemos cómo se piensa la autoctonía entre los cínicos griegos. Los cínicos se oponen a la polis en nombre del retorno a la naturaleza como plano de inmanencia que permite orientar la acción virtuosa. Esta ética de la virtud no es solo el resultado de la creencia de que consideraciones exclusivas sobre el carácter moral de los agentes pueden definir las condiciones para la felicidad. Se trata, en efecto, de naturalizar las virtudes morales, rompiendo la distinción tan fundamental para los griegos entre humanidad e... No le escuchamos. Cortou seu som, Vladimir. Acho que me ah, é? Agora sim. Se é cortado quando? Sim. Agora? Ah, necessito de retornar ou não? Ok. Vou retornar. Ok. Como... agora estás bem? Sim. Sim, perfeito. Perfeito. Bien, como yo estaba a decir, esta ética de la virtud no es solo el resultado de la creencia de que consideraciones exclusivas sobre el carácter moral de los agentes pueden definir las condiciones para la felicidad. Se trata, en efecto, de naturalizar las virtudes morales, rompiendo la distinción tan fundamental para los griegos entre humanidad y animalidad. La naturaleza puede aparecer como el nombre del espacio de autopertenencia en el cinismo. Esto no debe sorprendernos, ya que, como nos recuerda Heidegger, physis aparece como una palabra griega fundamental para ser. Pero observemos la singularidad de esta noción de autoctonía. El cinismo es radicalmente cosmopolita, es porque la autoctonía no está ligada a una comunidad de la que vengo, sino a la naturaleza que me hace sentir en casa en todas partes. Lo que explica por qué Antístenes afirmó que, yo cito, el sabio no vive respetando las leyes de su país, sino respetando la virtud.
Recordémonos también cómo Diógenes se definió a sí mismo como sin ciudad, ápolis, sin hogar, a oikos, sin patria, a patris, mendigo y vagabundo viviendo todos los días. Nótese cómo en ese contexto la autoctonía tiene una característica paradójica de desposesión. En enlace a la fisis no encuentra un nomos, más bien nos retira del orden social. Es así como la autoctonía, en el caso del cinismo griego, puede funcionar como el eje fundamental de la crítica política, de la denuncia del carácter alienante de la vida social y de la búsqueda de un sistema de conducta que permite el ejercicio de la autosoberanía. Bien, estas cuestiones no son solo de interés histórico, sino que también están vinculadas a las potencialidades inherentes a diversas luchas sociales contemporáneas, que utilizan la autoctonía como dispositivo de emancipación social, principalmente acá en América Latina. Desde que la autoctonía empezó a pensarse entre nosotros, quedó claro que relacionarse con un territorio no es una operación que sea siempre idéntica y que produzca siempre los mismos efectos. De hecho, sabemos cómo la territorialidad se confunde muchas veces con la afirmación de vínculos orgánicos con comunidades, hábitos y tradiciones, como si estuviéramos ante un gesto de reconstrucción de horizontes de referencia y de acción históricamente destruidos por la brutalidad de las formas hegemónicas de desarrollo. En ese sentido, puede parecer inicialmente que la autoctonía, la afirmación de uno mismo a través de la pertenencia a un territorio, debe entenderse como la expresión fundamental de una política que tiene la identidad como dispositivo central. Pero deberíamos ser conscientes de otras posibilidades que complican nuestra comprensión de la temporalidad propia de la afirmación política de la autoctonía, así como su función dentro de una dinámica de recomposición de los afectos sociales. El territorio que se recupera puede ser, en ciertos casos, no la restauración de un vínculo anterior, sino la construcción de un futuro aún no predicado. Bien, este problema actualmente hace parte de una reflexión más amplia sobre las formas concretas de los procesos de transformación social. Recordemos que las transformaciones sociales no son solo transformaciones del orden social, sino también y principalmente transformaciones en proceso de los propios agentes. Los procesos de acción política se conciben erróneamente como la realización de sistemas de intereses individuales, grupales o comunitarios, como la confirmación de motivaciones previas para la acción. Pero es posible que todo proceso efectivo de transformación social pase por la modificación en marcha de los sistemas de motivación de los agentes. Es decir, los agentes empiezan peleando por algo y terminan peleando por algo otro. Este pasaje es también una modificación del poder de acción de los agentes. Para ser más concreto, de su capacidad para resistir la violencia de los conflictos, sostener la insumisión y dar pasos para salir de la situación actual. Cabría insistir en que esta modificación de la fuerza requiere necesariamente un vínculo con la autoctonía. Ella necesita la construcción de un espacio social que se materializa en forma de cuerpo social. Y aquí vale la pena insistir en la noción de construcción del espacio. Si la autoctonía nos recuerda que siempre es necesario un espacio para el ejercicio de la emancipación social, que el ejercicio de la emancipación no es posible sin un espacio, cabe preguntarse cómo, dentro de procesos concretos de luchas sociales,
es posible construir un espacio que no es simplemente la emulación concreta de una expectativa de retorno. En ese sentido, el espacio emerge como el poder de descomponer las relaciones materiales y de producción presentes, operando a través de una apertura indeterminada. Quizás conviene insistir en este contexto en la necesidad funcional de dos operaciones para que se produzca tal apertura. Por un lado, se necesita algo que podríamos llamar una implicación temporal, y por otro lado, lo que podríamos llamar una implicación lateral. Okay. Bien, podemos hablar de implicación temporal porque se trata de sustraer el campo de acción del exilio en el instante, del exilio en el presente, y estirarlo hacia el pasado. La acción será entonces entendida no solo como la acción de agentes presentes, sino también como la acción de una multiplicidad de agentes provenientes del pasado. Esta contracción del tiempo lineal, esa explosión del movimiento presente, no es solo una movilización retórica de signos, palabras, discursos provenientes de luchas del pasado. Es la transformación estructural del tiempo de las agencias. Es la metamorfosis de los sujetos y la ruptura del aislamiento del presente a través de la movilización de la fuerza de las repeticiones históricas. Para ello, presupone inicialmente una operación de desidentificación en relación con los lazos institucionales que sustenta el orden material del presente. Y por otra parte, esta transformación del tiempo se realiza muchas veces recurriendo a la autoctonía, a una territorialidad soterrada que hay que recuperar. Es la reconstrucción del tiempo lo que produce el espacio. Tal reconstrucción del tiempo muestra cómo los procesos de unificación de luchas se producen por la recreación de traumas históricos, con miras a suspender la melancolía producida por ellos. Es necesario insistir en este punto porque la reflexión política muchas veces se paraliza ante las cuestiones relativas a las dinámicas de transformación de los agentes. Esta pregunta no puede responderse sin comprender cómo los agentes se transforman principalmente a través de la suspensión de la melancolía social. Esta será siempre la primera de todas las acciones políticas. Se trata aquí de defender que es principalmente a través de ciertas formas de repetición histórica ligadas a la construcción del espacio que se puede suspender la melancolía social. Pero antes de entrar en este punto con más detalle, me gustaría recordarles que hay otra forma de implicación que debe ocurrir simultáneamente, a saber, lo que podríamos llamar una implicación lateral. Y el nombre se justifica porque se trata de involucrarme con que se presenta como al lado. Esto en el sentido de estar fuera del dominio que determinaría mi propia identidad. Algo que inicialmente aparece como un límite, como una frontera, o simplemente como una no relación, como una existencia indiferente. Porque una forma fundamental de transformación se da cuando las luchas sociales son protagonizadas también por agentes que no son los beneficiarios inmediatos de las demandas en cuestión. Y así se crea otra subjetividad política a partir de la suspensión de la fuerza organizadora de la indiferencia. Porque la indiferencia social es una forma activa de organización, basada en la separación, en la no implicación con las formas de explotación social a las que está sometido el otro. En este sentido,
La implicación lateral es una disolución de la fuerza separadora de los nombres. Todo proceso de sujeción social necesita la naturalización de los nombres que circulan, definiendo los límites de las relaciones y las identidades. Estos nombres son movilizados por las instancias hegemónicas del poder. Gobernar es nombrar. Y quien controla los nombres controla los límites posibles, las configuraciones de la experiencia. Una implicación lateral apunta, entre otras cosas, a suspender esa instancia legislativa. Revolver los nombres, modificar las diferencias, es una operación fundamental de toda lucha política. Un ejemplo paradigmático en este sentido nos lo dio la Revolución Haitiana. En 1804, cuando se consolidó la liberación, los haitianos promulgaron una nueva constitución. Y vale recordar aquí los artículos 12, 13 y 14. El primero establece, yo cito, ningún hombre blanco, cualquiera que sea su nación, pondrá pie en este territorio como señor o dueño y no podrá adquirir propiedad alguna en el futuro. ¿Okay? Pero el artículo 13 hace una especificación, ¿no? El artículo anterior no tiene efecto sobre las mujeres blancas naturalizadas haitianas por el gobierno, ni sobre los hijos nacidos o por nacer de ellas. Y también se incluyen en este artículo los alemanes y polacos naturalizados por el gobierno. De hecho, ¿por qué polacos y alemanes acá? De hecho, al intentar volver a esclavizar a los haitianos, Napoleón envió tropas en las que había una legión de 5.200 polacos, también alemanes. Cuando llegaron al campo de batalla, ellos descubrieron que no se trataba de una revuelta de prisioneros, como les habría dicho los franceses, sino de una insurrección popular. Y luego muchos soldados desertaron y comenzaron a luchar junto a los haitianos. Fueron a Haití creyendo que estaban defendiendo los ideales de la ilustración. Pero pronto se dieron cuenta de que tales ideas estaban de hecho al otro lado del campo de batalla. Y de ahí el significado del artículo 14 de la Constitución haitiana, yo lo cito. Debe cesar necesariamente toda aceptación del color entre los hijos de la misma familia, cuyo jefe de Estado es el padre. Los haitianos serán conocidos solo por el nombre genérico de negros. En otras palabras, la inteligencia política de los haitianos les permitió convertir un término usado como marca de exclusión en el nombre de una verdadera universalidad por venir. El nombre de algo que indica el vector efectivo de una sociedad en revolución. Para los haitianos, los negros serán también aquellos que lucharon a su lado por una sociedad radicalmente libre e igualitaria, que ya no quieren defender esta sociedad marcada por el expolio, por el silenciamiento y la segregación, aunque sean blancos como un polaco. Esta reconfiguración de la referencialidad de los nombres es un ejercicio de apertura a la posibilidad de una implicación lateral que siempre puede darse en la construcción de un territorio. Pero como no tenemos mucho tiempo, me gustaría de insistir que esta presentación me gustaría de centrarme en lo que aquí se ha llamado implicación temporal. Y para ello, tal vez se daría el caso de partir de una situación concreta. En 1780 se lleva a cabo un evento histórico inaugural en la región que ahora se llama Perú. Es la primera insurrección indígena a la gran escala bajo el Imperio Español. Y tales revueltas, como ustedes saben, serán encabezadas por José Gabriel Condorcanqui, luego llamado Túpac Amaru. ¿No?
Ese conjunto de revueltas no es solamente una curiosidad histórica, pero es paradigmático para nosotros porque puede explicar mucho sobre la función efectiva de la autoctonía dentro de las luchas actuales en sociedades marcadas por experiencias coloniales. Tales revueltas comienzan con una insurrección contra el mal gobierno, revueltas de Tupac Amaru, que distorsiona los principios legales del imperio, porque se trata de aún presuponer que las leyes tienen una universalidad que debe aplicarse a todos de la misma manera. Pero la revuelta termina como una ruptura, como un proceso de revolución social, porque la lucha política hace explícito el carácter de falsa universalidad del ordenamiento jurídico, ¿no? Bien, esa transformación del sentido de las luchas tiene como uno de sus vectores privilegiados una implicación temporal que transforma estructuralmente la identidad de los agentes. Bien. Tupac Amaru, como sabes, fue el nombre del último líder del pueblo inca, decapitado por los españoles en 1572, en una plaza pública. Con su muerte se consolidó la dominación española. Y 200 años después, José de Gabriel Condorcanqui, un rico comerciante que hablaba quechua español con fluidez, afirmó tener el parentesco directo con el líder de puesto. ¿No? Como si la acción fuera inseparable de un devenir inca, de una asunción de lo que era hasta entonces la condición de minoría social. Esta era hasta entonces el punto del que se trataría de alejar para ser reconocido como sujeto. Como si 200 años después no se tratara solo de recuperar una autoctonía enterrada, sino de repetir el gesto histórico de lucha por liberar inicialmente al pasado de su propio exilio. Este devenir inca personal es la expresión de una recuperación social y violenta del pasado sepultado. Entendamos cómo hay un dispositivo de clínica social acá. La recreación de las experiencias traumáticas del exilio como condición para su superación es parte de los procesos políticos de emancipación social. En ese sentido, como decía antes, uno de los primeros gestos de los procesos efectivamente revolucionarios es una cierta contracción del tiempo que permite que los sujetos del presente dejen de estar paralizados por la melancolía del pasado vencido. Y el término melancolía está aquí precisamente. Se refiere a una comprensión psicoanalítica también descrita por Freud en enunciados como, yo cito Freud, pudimos esclarecer la dolorosa desgracia de la melancolía a través del supuesto de que el yo se restablece un objeto, en el yo se establece un objeto perdido. Es decir, se reemplaza una investidura objetal por una identificación, ¿no? Identificación en el yo y eso contribuye de manera esencial a la formación de lo que se llama su carácter. En otras palabras, se trata de descubrir un proceso de configuración identitaria a través de la identificación con un objeto perdido, con un polo de investidura libidinal, que ya no puede estar presente, ¿no? Esta identificación es una forma de preservar la pérdida, de repetir su peso incesantemente. La repetición es capaz de producir un descenso brutal de sentimiento de autoestima, como si en la melancolía una parte del yo se volviera contra sí mismo a través de autorrecriminaciones y de acusaciones, ¿no? Lejos de ser una descripción que solo sirva para comprender los procesos de establecimiento de la vida psíquica, se trata de una dinámica que explica los modos de constitución de la paradisia social. El poder se organiza gestionando la pérdida, perpetuándola. Y podemos decir que el poder nos vuelve melancólicos y así nos somete. Esta es su verdadera violencia.
E podemos hablar acá de melancolía porque la batalla perdida sigue perdida todos los días del presente. Nunca pasa porque los vencedores se esfuerzan por evitar que pase. La caída de su propia autoctonía se recuerda cada vez que los indígenas sienten su servidumbre, su condición subalterna, el desprecio social por lo que representan, el sometimiento a una mirada que colocan como expresión de atraso, de animismo, de pensamiento salvaje. Por tanto, esta melancolía es el afecto que produce el poder, ¿no? Y la única manera de librarse de ella es a través de la repetición histórica. Y respecto a la noción de repetición histórica, claro, cuyas raíces se encuentran en la tradición dialéctica de Hegel y Marx, recuerdo la afirmación canónica de Benjamin, ¿no? Yo cito: la historia es el objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino un tiempo saturado de horas. Así, la antigua Roma fue para Robespierre un pasado cargado de horas, que explotó del continuo de la historia. La Revolución Francesa se vio a sí misma como una Roma resucitada. Citó la antigua Roma como la moda cita la ropa antigua. Bien, antes de que la antigua Roma fuera para Robespierre un pasado lleno de horas, Tupac Amaru fue para José Gabriel Condor Canqui una hora revolucionario, capaz de liberar de su condición de expropiados a poblaciones sometidas, a poblaciones muy cercanas a la nada, ya que debían ser tratados como tabula rasa para ser reinscritos, educados, convertidos, vestidos, para que finalmente puedan entrar en la historia. Bien, este dispositivo de suspensión de la melancolía a través de la repetición histórica tiene la naturaleza de un modelo para las luchas de emancipación social. Y no es por otra razón que le encontraremos siglos después en teóricos fundamentales de las luchas anticoloniales como Frantz Fanon. Recordemos cómo Fanon entiende claramente cómo las luchas anticoloniales involucran necesariamente el valor más esencial, a saber, la tierra. Porque esta tierra no es solo una unidad económica, es un espacio psíquico. Esto explica ubicaciones como, yo cito Fanon, el indígena es un ser estacionario. El apartheid es solo una forma de compartimentación del mundo colonial. Lo primero que aprenden los indígenas es a quedarse en su lugar, a no traspasar los límites. Por lo tanto, los sueños de los indígenas son sueños musculosos, sueños de acción, sueños agresivos. Yo sueño que salto, que nado, que cojo, que escalo. Yo sueño que me echo a reír, que cruzo el río con una pierna, que me persiguen manadas de coches que no me alcanzan. Bien, estos sueños físicos y musculares nada tienen que ver con alguna forma de fisicalidad privilegiada de algunos pueblos, pueblos supuestamente muy cercanos al cuerpo y muy alejados del intelecto. Ellos son, de hecho, marcas de violencia social. La dimensión física se expresa más no porque tales pueblos serían histéricos, sino porque la sujeción es corpórea, porque se trata inicialmente de sacar los cuerpos del espacio, sacarlos de ese espacio en el que pueden aparecer barreras en cualquier momento en que mi circulación está continuamente impedida, en la que siempre se me recordará que quien define los límites del espacio, quien determina las líneas de mi circulación, no soy yo. Su lugar es siempre hacerme creer que estoy en el lugar equivocado. Y así es comprensible que la autoctonía se construya a su vez a través de un gesto violento, porque se trata de expulsar a los que nos despojaron, de impedir que permanezcan en un espacio fundado en la violencia contra todos los que no son colonos. De hecho, la acción violenta es la inversión de la violencia que la melancolía social produce en los sujetos sometidos. Yo cito Fanon.
L'apparición del colono significó sincréticamente la muerte de la sociedad autóctona, el letargo cultural, la petrificación de los individuos. Para el colonizado, la vida solo puede surgir del cadáver en decomposición del colono. Tal es la correspondencia término a término de los dos razonamientos. Pero sucede que para el pueblo colonizado, esta violencia, por constituir su única obra, tiene características positivas, formativas. Esta praxis violenta es totalizadora, ya que cada uno se convierte en el anillo violento de la gran cadena, del gran organismo violento que surgió como reacción a la violencia primaria del colonizador. Bien, yo termino acá. Las ubicaciones son claras. La violencia aparece como un elemento regenerador, porque se trata de permitir el derrocamiento claro de una orden social y una orden psíquica. El orden colonial crea sujetos, inscribe procesos de sujeción como aparato psíquico. Es con esta situación en mente que debemos entender la crítica de Fanon al psicoanalista Octave Manoni sobre los impactos psíquicos de la colonización en Madagascar. Yo cito, lo que el señor Manoni olvidó es que Madagascar ya no existe. Se olvidó de que el malgache existe con el europeo. La llegada del blanco a Madagascar sacudió horizontes y mecanismos psicológicos. Después del trauma psicológico de la experiencia colonial, las existencias del europeo y del africano están irreductiblemente conectadas. En ese sentido, si la violencia se califica de totalizadora, es porque se vuelve contra la situación actual y contra la situación pasada. Al desentrañar sujetos de lo que Fanon llama en el contexto de complejo de inferioridad, la permite un golpe contra los mismos ideales que fueron interiorizados en una situación colonial. Pero cuando también se vuelve contra el intento de restaurar un orden que Fanon llama regionalista y tribalista, se convierte en una violencia totalizadora como condición social para la afirmación de una libertad que aún no tiene cabida social. Y de ahí afirmaciones como sobrevolar este drama absurdo que otros han montado a mi alrededor, apartar los dos términos particularmente inaceptables y a través de un particular humano tender hacia lo universal. Cuando el negro se sumerge, es decir, cuando entra en las profundidades, sucede algo extraordinario. Esta comprensión de la sumersión que produce algo extraordinario está ligada a otra manera de tomar posesión de la tierra. Marcada por la experiencia colonial, la tierra llevará para siempre la marca de este exilio. Y la marca fundamental del exilio es la fuerza material y productiva que impulsiona el proceso de sometimiento colonial y la recomposición del espacio. Tal fuerza tiene un nombre claro en las actuales condiciones históricas, y no sería posible descuidar su nombre propio, capital. De esta forma, la tierra que emerge como afirmación de la autoctonía lleva las marcas de la negativa a someter el espacio a la lógica imperial del capital. Promete así otra circulación de los objetos, otra forma de ocupación y uso, que solo puede constituirse en un rechazo atento a las condiciones fundamentales que impulsionaron el exilio. Era esto. Muchas gracias. Claro, muchas gracias por esta conferencia con tantas ideas, con que abrió un abanico, un horizonte muy amplio. Y a mí me parece maneras muy distintas de intervenir, de poner preguntas, de hacer comentarios. Quiero primero preguntar a los asistentes aquí también que están con nosotros vinculados por virtualmente. ¿Quién quiere abrir el debate? ¿Quién se anima?
Bueno, si no, si toca a mí, bueno, yo sí, esto, alguien no, no lo dije. Bueno, si no, me toca a mí. Muchas gracias, entonces estaba intentando, como se dice, romper el hielo. Ya, ¿dónde voy a entrar? Tengo varias ideas paralelas y voy a plantearlas, ¿no? Una idea que tiene que ver con mis lecturas de otros textos tuyos, principalmente el que yo que había mencionado antes, en lo que hablas y abres las reflexiones sobre el desamparo. Y me pregunto en qué medida no habla tu nuevo libro, esta noche de tensión, con tus ideas que están vinculadas con el desamparo. Entre paréntesis, no sé si alguien se recuerda una conferencia que hiciste también con nosotros en otro momento en la facultad. Ahora esta facultad es tomada actualmente, pero en ese nos hablaste sobre el desamparo y sobre la potencia política que está en el desamparo. Y te pregunto, ¿es un cierto giro que haces ahora o cómo es ese giro en lo cual hablas de lo autóctono, de la autoctonía, y empiezas a hablarnos de la libertad, a veces a hablarnos de la propiedad, de la necesidad de posesiones? Y este giro es una de las preguntas que tengo. La otra pregunta que se podría plantear es ¿cómo tú ves relacionado este concepto de autoctonía con una discusión muy actual que ha sido aquí presente, una discusión, pero también un concepto, que es el concepto de lo multinacional? Entonces, la autoctonía en lo multinacional, entonces desde la autoctonía se puede pensar, o se piensan construcciones políticas, como las distintas autoctonías, si entiendo bien, pueden entrar en pactos, en asociaciones, en cómo entran en conflicto, como las autoctonías también resuelven sus conflictos, ¿no? Si tiene derecho a la tierra, bueno, me parece que tenemos en Chile el ejemplo, mis colegas pueden ayudarnos, donde tenemos exactamente ese conflicto de la tierra, que son estos animales que citas en Haití, que llegaron un poco más tarde aquí y que tomaron las tierras de los mapuches que ahora están reclamando. Entonces tenemos dos autoctonías, dos requerimientos de la tierra que entran en un conflicto muy directo. Multinacional, autoctonía, y con eso tal vez la última pregunta es mi parte, que está vinculada con la primera, con la que acabo de exponer, sería si podrías ayudarnos a pensar un poco más cuáles son estos sujetos de la autoctonía, ¿no? ¿Qué sujetos podemos imaginarnos? ¿Qué son sujetos que merecen autoctonía, que se definen, que se identifican con autoctonía? Ya. Bueno, esas serían, desde mi parte, tres posibilidades de empezar a pensar, no sé qué me parece más productivo para entrar, y después vemos que los colegas van a retomar. Claro. Bueno, muchas gracias, Ross, por esas cuestiones. Yo creo que ellas tocan puntos absolutamente importantes de lo que yo intentaba desarrollar, ¿no? Es verdad que yo empecé a hablar sobre este problema de la autoctonía antes de lo que se pasó en Chile estos últimos días. Entonces, digamos que tuve una colisión histórica, de una cierta manera, ¿no? Pero primera tu cuestión a propósito del desamparo, yo diría que mi cuestión en verdad fue siempre cómo se pasa de un afecto a otro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo para mí esta idea espinosista
que há uma estrutura que passa continuamente do medo à esperança, né? De esperança ao medo, né? Então, é necessário saber como se compreender. E eu pensava sempre, há muito tempo, que há uma estrutura de passagem do desamparo à coragem. Então, esta é um pouco minha questão, né? Como se faz essa... Como o desamparo não queda somente como uma procura de amparo, né? Mas como uma afirmação de um processo aberto, né? de um processo de projeção temporal aberta. Né? E por isso que esta discussão sobre a autoctonia apareceu a mim como uma discussão importante, né? Porque se tratava de compreender como em situações de desamparo, de desposseção absoluta em relação ao presente, certas lutas sociais se servem, se utilizam dispositivos de repetição histórica, e não somente repetição histórica do ponto de vista de uma repetição de um tempo, mas principalmente como a construção de um espaço, como estratégia de construção de um espaço de afirmação de uma certa experiência de emancipação. Né? E eu creio que o que é interessante neste caso é se perguntar que tipo de espaço é este que se constrói. E eu creio que o verbo é muito importante, porque não se trata de recuperar um espaço, se trata de retomar um espaço, mas trata-se de construir um espaço. Né? Mas para construir este espaço é necessário que algo se repita. Então, um processo, exatamente porque esta luta de exílio, né? Não é uma luta que passou, é uma luta que se repite a todo momento. A melancolia é uma forma de repetição, né? Porque ela se repite em todo momento que eu recuerdo que eu sou representante de uma perda. De uma perda de um espaço, de uma perda de uma possibilidade de desarrollo de emancipação. Né? Então, eu necessito de entrar em um processo de modernização, eu necessito... Por quê? Porque eu sou a representação do atraso, eu sou a representação de lo que se deve olvidar, de lo que não tem nada. Né? Então, é muito, muito cerca do nada, eu creio que esta é uma figura que pode ser mais precisa. Então, a questão interessante é se perguntar que espaço é esse que se constrói, né? E para mim é muito significativo que uma boa parte dos processos de emancipação social no nosso continente se passa exatamente por dispositivos de autoctonia, né? Não somente em Chile, mas em muitos outros países, em Bolívia, em Equador, em muitos outros, né? E eu me pergunto se não é uma maneira também de recordar que este espaço que se constrói não é um espaço, não é um espaço que eu possuo, que eu posseio, que no espaço de possessão no sentido mais forte do termo, porque é exatamente um espaço onde a possessão onde a experiência de possessão será paralisada, onde não se possede mais, né? Porque recordemos, por exemplo, algo que antropólogos como Viveiros de Castro dizia da estrutura, digamos, da relação aos objetos, na relação entre sociedade e natureza em certos povos almeríndios. A ideia era sempre, bem, há um tipo de multinaturalismo e uma unidade cultural que me impede de pensar a relação aos objetos pura e simplesmente como relação de proprietários. Né? Então, é um outro espaço não proprietário que se constitui. Bem, e há toda uma discussão antropológica a este propósito. Há antropólogos como David Graeber que vão insistir que não, que há uma dimensão de propriedade que é importante. Eu conheço esta discussão, mas simplesmente eu insisto bem, há uma potencialidade interessante a ser pensada neste campo, né? E quando tu hablas também de la plurinacionalidade, né? Eu creio que principalmente recordando o que está a se discutir este momento, eu insistiria que este processo, que é um processo difícil, é aberto, porque é uma invenção muito recente,
y una inversión de nuestro continente, ¿no? Yo creo que es la expresión de una potencialidad muy interesante, que es la defensa que una sociedad puede tener muchos tiempos. Porque una de las ideas del Estado-Nación es que solo hay un tiempo. El Estado-Nación conoce un tiempo porque él tiene una historia, tiene un origen, tiene un momento de instauración, tiene una narrativa, tiene una unidad, claro, nosotros hoy comprendemos muy claramente una unidad basada en un sistema extremadamente continuo de exclusiones y de melancolía social, ¿no? Entonces, la posibilidad de constituir un tipo de vínculo social donde una multiplicidad de temporalidades, que también es una multiplicidad de modos de formación social, de estructura legislativa, de modos de producción, es claro, ¿verdad? Que es una cosa que está muy lejos de ser fácil a se constituir, pero es quizás un desafío mayor para nuestros próximas décadas. Gracias, sí, por favor. Pero hay una palabra que hay aquí. Ah, Felipe. ¿Primero tú o Felipe? No, estaba ahí. Era primero. Y Felipe, no, por favor. ¿Pueden me escucharme? Sí, sí, escuchamos, Felipe. Bueno, Vladimir. Bueno, tu argumento es muy interesante. Yo creo que estoy relativamente de acuerdo, pero creo que existe también un riesgo. Por ejemplo, cuando haces esta relación entre libertad y desposesión, cierto, la desposesión vinculada a libertad es clásicamente el proletario. El proletario, como esto, hay una idea negativa, un portador de negativa. La libertad como es libre aquel que porta una negatividad. Y hay esto también, por ejemplo, en Gunther Anders, Sartre, Simone Weil, que la libertad no es desposesión, pero el desenraizamiento, desarraigamiento, no sé cómo se habla. Bueno, pero en un sentido la crítica que haces es también un poco semejante a la que haces Marx a los socialistas utópicos, porque los socialistas utópicos o aquellos que no quieren entrar en el proceso histórico, la modernidad, ellos quieren restar allá, fuera del proceso, pero Marx dice, ok, ustedes son melancólicos, te van a quedar miserables. Entonces, entren en el proceso. Entonces, en tu argumento hay también el riesgo de decir que, bueno, los autóctones deben tornarse proletarios en un cierto sentido. Y a un poco aquello que dice, que critica también a Viveros de Castro. Pero, por otro lado, si vemos como las luchas indígenas, la militancia indígena, hay un sentido de esas luchas, esta es la relación con el espacio, porque también el espacio es donde se territorializa el conflicto social. Entonces, la guerra, también Schmitt habla sobre el espacio, la guerra como algo que es vinculado al espacio. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de los militantes indígenas como Krenak en Brasil, esta melancolía, no veo que hay la melancolía allí como algo que sea un deseo direccionado al pasado, pero una melancolía, digamos, ya desenraizada. Como en verdad los autóctones ya son en verdad desenraizados o desposuidos. Entonces esto permite a ellos una radicalidad política que nosotros no tenemos.
Porque ellos, en verdad, son ellos que no tienen nada a perder. En un sentido, son ellos ya se tornaron más monetarios que nosotros, en un cierto sentido. Y que en cierto sentido, nosotros somos más enraizados, tenemos más relación con nuestro espacio que no queremos perder que ellos, que no tienen más nada a perder, que no tienen más nada a esperar, en un cierto sentido. Oh, muchas gracias, Felipe. ¿Puedo responder? Sí. Muchas gracias. Yo creo que tú has subrayado un punto verdadero de tensión y riesgo. Yo creo que tú has razón. Quiero decir, hay casi una oposición entre una idea de proletariado como un sujeto vacío, como decía Baribar, una capacidad de movilizar una experiencia de negatividad, de desposesión, como horizonte de producción de una nueva forma social, ¿no? Y estas figuras de luchas autóctones, ¿no?, que parecen al contrario, ¿no?, una especie de lucha por la constitución de un espacio que sería un espacio de retorno, de recuperación, ¿no? Pero como tú has dicho en el fin de tu tu cuestionamiento, ¿no?, en verdad lo que se pasa es que estos autóctonos son los verdaderos proletarios, en el sentido de que ocuparon este tipo de posición, pueden ocupar esta posición, porque desde el punto de vista de la estructura actual de reproducción, están completamente, digamos, exilados, ¿eh? Sobre todo en varios sentidos, no solamente económico, cultural, lingüístico, de una manera quizás muy más brutal de que no podríamos pensar de la clase proletaria obrera desde el punto de vista sociológico. Bien, yo tendría que decir dos cosas, ¿no? Aceptar esta idea puede nos hacer reconocer una fuerza de transformación institucional, porque esto nos obliga a una especie de recreación institucional, ¿no? Aceptar esto, aceptar que, en facto, estas luchas autóctonas son una parte fundamental de un proceso de emancipación global, ¿no? Porque son una parte fundamental de un proceso de emancipación global. Y mismo si, de una cierta manera, todas las luchas de emancipación las tienen una dimensión de autoctonía, ¿no? La cuestión toda se constituye, ¿sabes? Pero ¿cómo, qué tipo de espacio puede ser producido? Es claro, hay un riesgo fundamental, yo diría, de construcción de espacios que son, en verdad, la ilusión de la posibilidad de una experiencia separada, porque no solamente institucionalmente separada, pero también, pero más importante, separada desde el punto de vista de que la posibilidad de separación sería una mejor forma de luchar contra una falsa unificación, que es una falsa unificación vinculada a nuestros procesos de producción material, a la estructura de acumulación del capital y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero yo insistiría que hay una posibilidad que se abre a partir de esto. Y esto me parece que es una cosa absolutamente interesante de insistir, importante de pensar con más tiempo, ¿no? Que es esta suspensión de la melancolía social, que va a se dar de forma violenta, ¿no? Porque siempre se dio de esta manera. Porque es la manera de un dispositivo casi clínico, de clínica social, ¿no? Esta suspensión, ella impone una obligación más grande, que una obligación de constituir entonces una reflexión más apurada de lo que significa el espacio de emancipación, ¿no? Porque esto será una dimensión, ¿no? La dimensión de esta violencia que es basada en la forma de parar la melancolía social, pero vendrá una otra dimensión. La otra dimensión es, dicho esto, ¿cómo se constituye entonces un sistema, algo que no se pierde en la primera
en la primera revuelta, porque es claro, la cuestión importante no es tomar pose del territorio, pero también la cuestión importante es cómo impedir que ese territorio se reorganice como un tipo de una lógica plurivalente, yo diría, que es propia del proceso de acumulación del capitalismo, ¿no? Que siempre puede trabajar con varios modos de producción, ¿no? Esto nunca fue exactamente un de su limitador. Entonces, yo insistiría, hay una potencialidad en la configuración. Pero la cosa a ver más importante es de comprender que estas luchas no son luchas fuera del proceso de emancipación global. Ellas son una parte constituyente y mismo una parte central del proceso de emancipación, con una fuerte fuerza de contagio en todas las otras luchas y una fuerte fuerza de comprensión absolutamente nueva de lo que se puede ser un espacio de articulación común. Tenemos aquí una intervención de Claudia. ¿Alguien más que quiere? Yo te diría que es Antonio y Javier. Yo siempre quiero cansado, pero no sé cómo. Podemos juntarnos las tres intervenciones, porque bueno. Sí, ya. Entonces, Claudia, ¿empiezas tú? Sí. Yo tengo, hola, gracias, Vladimir. Tengo una duda, una inquietud metodológica y una inquietud teórica, que tiene que ver también con. Tal vez que yo enfrento mis investigaciones de un modo distinto. Entonces, quiero saber cómo lo haces tú. La primera duda metodológica tiene que ver con cómo uno estas categorías, o sea, ¿de dónde saca? ¿A partir de qué materiales las conclusiones para hablar de desamparo, melancolía, ese tipo de cosas? O sea, ¿cuáles son los materiales? ¿Cuáles son los casos? Porque al menos yo no lo entiendo muy desde fuera de un estudio en profundidad de casos, materiales, archivos, qué sé yo, textos literarios, lo que sea, desde las disciplinas que sea, pero me cuesta hablarlo en la generalidad, ¿ah? Me parece que puede ser en ese sentido tal vez concepto un poco riesgoso. ¿En qué sentido? En que, y aquí viene mi duda teórica, ¿cuál es la diferencia entre teoría de los afectos y los paradigmas tan antiguos de psicología colectiva? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se resuelven los riesgos que contenía hablar de psicologías colectivas y que está en discursos a veces que no son necesariamente de emancipación, sino de opresión? ¿Ah? O sea, el racismo, el nazismo, el fascismo está lleno de ideas sobre psicologías colectivas. Entonces, ¿cómo uno resuelve eso? Te lo digo desde la completa ignorancia. Eso. Gracias. Juntamos por favor para no aprovechar el tiempo. Por aquí y después, ¿qué más? Hola, gracias por la exposición. Yo quería más que nada problematizar quizá una línea que no tocaste, pero que al menos a mí me resuena a partir de lo que expusiste, que es el tema de la evangelización del continente americano y de cómo esa melancolía vendría siendo, según mi lectura, originaria quizás de ese momento histórico de más que de la conquista misma, de la evangelización y por lo tanto de ¿cómo se llama? La recodificación de los afectos y por lo tanto esa como pecado original que construye el cristianismo de ese momento, pienso, y ahí digo con una también quizás cierta imposibilidad de usar los cuerpos, ¿ya? Y de esto de despojar de la tierra y por lo tanto de ese reino que viene más allá y que por lo tanto todo lo que hay aquí no serviría, ¿ya? Que es como la contracara para pensar una genealogía en cierta medida de la melancolía que tú expusiste. Eso, gracias. Uh-huh. Anthony, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias, Vladimir, primero por la excelente exposición de tu trabajo y bueno, que yo creo que nos abre gran espacio de reflexión, sin duda, y análisis. Lo mío es muy puntual y relativamente sencillo. Creo que te referiste ya inicialmente a esto, pero ¿qué lugar ocuparía en esa construcción social del espacio? Digámoslo así, ¿verdad? A partir de la repetición y el recuerdo,
lugares, digamos, como, o conceptos, más bien, perdón, como la memoria biocultural, por ejemplo, ¿verdad? Que ha sido muy bien trabajada por Toledo y Valera Basols, ¿verdad? Entonces, o sea, un poco esta idea de la importancia de las sabidurías tradicionales y la relación con el medio biofísico, por ejemplo, si eso también podría o toma un lugar aquí en esta construcción, ¿verdad? El auto también. Esa sería mi pregunta sencilla. No, muchas gracias por las tres cuestiones. Yo creo que son absolutamente fundamentales. Me gustaría empezar entonces con la primera, por la cuestión metodológica, que yo creo que es una cuestión más una vez decisiva y muy importante, ¿no? Yo insistiría, primero, yo no veo articulaciones entre la idea de psicología colectiva, tal como nosotros conocemos, como un discurso absolutamente conservador en lo que dice respecto a la constitución de las sociedades, y una, digamos, una perspectiva que respecta, que toma en cuenta la dimensión de los afectos. ¿Por qué? Porque la idea de psicología colectiva, ella nace de un lado a partir de la idea que los pueblos tienen creencias, tienen sistema de creencias, tienen sistema de representaciones, de imaginaciones que serían propios, entonces que hay una especie de conciencia colectiva, algo de esta naturaleza, o nace, por ejemplo, a partir de la psicología social de Gustave Le Bon, de Gabriel Tal, que son, digamos, estructuras epistémicas que tentan de comprender los procesos revolucionarios del siglo XIX, porque a partir de esto que se constituyen, como proceso de regresión social, ¿no? Entonces, yo no creo que no haya nada de esto en un tipo de perspectiva que va a insistir. Si queremos comprender los procesos sociales, de paralisia social, de paralisia de la imaginación política social, necesario comprender las estructuras sensibles de la reproducción social. Yo no comprendo por qué sería una psicologización reconocer que las sociedades no son solamente sistemas de leyes, de reglas y de normas, pero son también modelos de circuitos de experiencias sensibles, ¿sí? Que constituyen cuerpos, que constituyen procesos de sensibilidad, de visibilidad, que constituyen formas de interacción social que no son solamente cognitivas, porque las interacciones sociales no son solamente cognitivas, pero ellas son también corporales, ellas son sensibles y ellas son absolutamente marcadas principalmente por dimensiones inconscientes. El sentido que nos toma hablando solamente de agentes totalmente conscientes, pero de agentes que de una cierta manera traen en el proceso de interacción social la constitución fantasmática de su propia subjetividad. Yo creo que esto sería una psicologización. Al contrario, yo creo que significa comprender que el proceso de reproducción social, el proceso un proceso, digamos, mismo de opresión y violencia social, no puede existir sin una internalización de esto, sin la constitución de una vida psíquica. Entonces, si la vida psíquica es la marca también de la violencia social, bien, la decomposición, la recomposición de esta vida psíquica será también la marca de la emancipación social, ¿no? Entonces, esto es un punto. Entonces, cuando hay una otra cuestión también, donde si esos términos como la melancolía, desamparo, necesitarían para tener una base más o menos segura, de tener algún tipo de trabajo, digamos, empírico, si yo bien comprendí. Yo insistiría que nos tenemos trabajos empíricos, principalmente trabajos que dicen respecto a la estructura de melancolía, de procesos coloniales, de procesos de subyugación de raza, de todas esas cosas. Yo no he traído esto, es verdad. Yo podría haber hecho esto, porque a partir de literaturas secundarias o mismo de experiencias primarias, ¿no? Porque yo trabajo también con esto. Entonces, pero es claro, esto sería una otra ponencia distinta, pero yo creo que la cuestión es absolutamente relevante. Hay esta dimensión, pero esa dimensión existe.
Y su joven existencia mismo, por ejemplo, los trabajos de Fanon, una buena parte de sus trabajos fue el resultado de su trabajo como médico jefe del hospital de Blida, Joinville, un hospital psiquiátrico. Entonces, yo mismo ha traducido y publicado estos textos en portugués, ¿no? donde se desarrolla todo el resultado de su contacto clínico con parcelas de la población de la Argelia y pensando las relaciones entre proceso colonial y melancolía social. Esto es un primer punto. Lo otro sobre la genealogía de este proceso, yo creo que es un punto muy interesante a ser desarrollado, ¿no? Y es claro que todos los procesos de sujeción colonial son principalmente procesos, como tú has subrayado, procesos de sujeción corporal, ¿no? Y ese proceso de sujeción corporal que pasa, entre otras cosas, por la reconstitución de la experiencia de lo que Marcel Bauss llamaba las técnicas corporales, ¿no? Que deben ser totalmente recompostas, ¿no? Y esta recomposición es la marca más, digamos, sensible, porque yo insistiría en una perspectiva materialista, verdaderamente materialista, ela deve compreender os processos de dominação sensível em toda a sua dimensão. O trabalho é um processo de dominação sensível, um entre outros. E eu insisto, porque trabalhar é um processo de mecanização, um processo de imposição de tempo, imposição de movimentos, como eu dizia na época da administração científica, administração de tempos e movimentos. Entonces, esto significa una sujeción corporal sensible también. Yo insistiría, esto se pasa con otras dimensiones, ¿no? No solamente para el trabajo, pero también para el apagamiento del proceso de la autoctonía en todas sus dimensiones, ¿no? Ella se desarrolla en todas esas experiencias coloniales de forma muy clara. Y la otra cuestión sobre si esta comprensión de la necesidad de construcción del espacio como dispositivo de emancipación social, como él integra otros procesos como la memoria cultural, por ejemplo. Yo también pienso que esa es una cuestión absolutamente central, ¿no? Simplemente quise insistir en algo que no es siempre comprendido quizás en su radical necesidad, que es este vínculo entre espacio y emancipación, pero un vínculo no identitario. Eso es lo que yo quería intentar indicar, la posibilidad de comprender esto de una otra manera, ¿no? No exactamente de la manera de la afirmación de mi posesión a un territorio, ¿no? Porque esto es un gesto colonial por excelencia, ¿no? Esto es mío, ¿no? Más una vez, ¿no? Pero la abertura del territorio en una situación social donde todos los territorios son míos, son de una cierta manera, ¿no? Como se pensara un proceso de construcción del espacio, que exactamente la decomposición de este tipo de este régimen específico de espacialidad. Gracias, Vladimir. ¿Vas a retomar las otras preguntas también? Estamos pasadísimas. Ya quedaron incluidas. Si quieres, después me envías, yo para que pueda leer. Bueno, te agradecemos mucho. Entonces, que te vaya muy bien donde estés. Y bueno, nosotros seguimos, vamos a retomar nuestro evento a las 4 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos.